En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una idea que se ha difundido bastante es que la Iglesia iba bien hasta la época de Constantino. Pero cuando el emperador se volvió cristiano, y el primer caso es precisamente el de Constantino, cuando el emperador romano se volvió cristiano, entonces ya la Iglesia pasó a ser una institución burocrática, ya no era la Iglesia perseguida, sino era la Iglesia perseguidora. Dejó de ser una Iglesia pobre y pasó a ser una Iglesia rica. Dejó de ser una Iglesia misionera y se constituyó en una especie de multinacional del siglo IV. Dejó de ser una Iglesia generosa y pasó a ser una Iglesia egoísta, centrada únicamente en sus propias metas. Esta idea la han difundido especialmente los protestantes como una manera de desacreditar la institucionalidad de la Iglesia Católica. El hecho mismo de que la sede del Papa, cabeza visible de la Iglesia Católica, esté en Roma, es visto como una demostración de ese proceso de mundanización de la Iglesia. En vez de la Iglesia convertir al mundo hacia el Evangelio, el mundo convirtió a la Iglesia hacia la lógica del imperio. Esta idea, que es básicamente protestante, ha tenido también impacto en un buen número de católicos que honestamente piensan que la Iglesia se dañó en el siglo IV. Por eso, yo creo que es importante ir sumando dentro de nuestra reflexión elementos que nos ayuden a situar la verdad histórica sobre una base mucho más firme, mucho más honesta. Hay una frase también de otro protestante que ha hecho bastante carrera. Cristo quería el reino y llegó la Iglesia. En general, la predicación protestante tiende a ser muy contraria a lo institucional. Se ve lo institucional como una fuente inagotable de corrupción. Una frase típica que me encontré precisamente ayer viendo algunos perfiles de amigos en Facebook, me encontré con esta frase. Una persona que es amiga de una amiga mía pone esta frase en la portada de su perfil de Facebook: lo que importa no es tu religión, lo que importa es tu relación. Refiriéndose, por supuesto, a la relación con Dios. Lo que hay detrás de esa frase es la idea de que lo institucional no suma. Lo que importa es lo que seas tú por dentro. La religión a la que tú pertenezcas, o como dicen los protestantes, la Iglesia en la que tú te congregues, no importa. De hecho, hay una fuerte tendencia en el protestantismo actual
que se llama no denominacional. Es decir, yo soy cristiano a secas. Yo no soy evangélico, no soy luterano, no soy católico. Soy cristiano a secas. Porque cuando uno empieza a ser cristiano con apellido, así piensan estos, cuando uno empieza a ser cristiano evangélico, cristiano luterano, cristiano presbiteriano, ya ahí se dañó. Ya ahí perdió esa capacidad de centrarse en Cristo. Hace unos años, en la populosa avenida Caracas, aquí de Bogotá, pegaban una cantidad de afiches haciendo propaganda de este tenor: las religiones no salvan, Cristo sí. Y daban un apartado aéreo. Supongo que era el apartado aéreo de Cristo. Porque como las religiones no salvan. Pero fíjate la contradicción que está ahí, en ese afiche. Las religiones no salvan, solo Cristo salva. Y hay un apartado aéreo. Ese apartado aéreo es el de una persona, es el de una institución. Eso va a dar a una oficina, eso va a dar a una organización. Yo alcancé a contar centenares de esos afiches que eran todos hechos a mano. Desde mi punto de vista, se requiere bastante trabajo de bastante gente para hacer a mano 100, 200 afiches con pintura indeleble, obviamente, para que aguante la lluvia, pintura de exteriores, indicando hay que encontrarse con Cristo, quitemos las religiones. Esto también pertenece a lo que hemos llamado la lógica antiinstitucional. Es un movimiento muy protestante. De hecho, la actitud de Lutero en el siglo XVI es completamente antiinstitucional. Cuando le presentan a los enviados del Papa para una discusión, para un coloquio teológico, él pone desde el principio una condición: yo le creo a la Biblia y a mi conciencia. La Biblia y mi conciencia. Para mí no hay otra autoridad. Por supuesto, esa manera de hablar es antibíblica, como lo vamos a ver en unos breves minutos. Decir que yo me quedo con la Biblia y mi conciencia es ridículo. Y es absurdo desde el punto de vista bíblico. Porque ciertamente la Biblia muestra la autoridad real de personas reales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y en el tablero solo escribiré las citas bíblicas, lo que vamos a hacer ahora es presentar las bases bíblicas de la institucionalidad de la que venimos hablando. Porque los que dicen, lo que importa no es la religión, sino la relación. Los que dicen eso, a ver qué se están imaginando. Como que cada persona tiene una relación con Dios, pero yo no tengo relación con nadie más. ¿Es eso lo que estás diciendo? ¿Estás diciendo que yo no necesito relacionarme con nadie, sino únicamente con Dios? Por supuesto, eso es contrario a lo que dice la misma escritura, porque Cristo envía a seres humanos imperfectos a que prediquen, a que perdonen pecados, a que expulsen demonios y a que funden comunidades. Por eso es importantísimo acercarnos a la Sagrada Escritura, concretamente al Nuevo Testamento, para descubrir que en el pensamiento de los apóstoles, en la predicación de Jesús, en el testimonio bíblico, no hay oposición
Entre el encuentro personal y la pertenencia comunitaria, ese es el mensaje central de esta charla. No hay oposición entre el encuentro personal con Cristo y la pertenencia a una comunidad estructurada. No hay oposición. Y por consiguiente, si no hay esa oposición, nosotros, al defender la institucionalidad, no estamos reemplazando la necesidad del encuentro vivo, amoroso, personal con Jesús. Pero tampoco admitimos que se presente el encuentro vivo, personal con Jesús, como si eliminara la necesidad de la estructura propia de una comunidad. Lo comunitario no destruye lo personal no destruye lo comunitario. Esa es una enseñanza básica en este momento de nuestro retiro. Y precisamente nosotros, los religiosos, estamos llamados a dar testimonio de esta realidad. ¿En qué sentido? Cuando una comunidad está en buena salud, manifiesta a la vez una profunda cohesión y organización y un respeto y gratitud frente a los dones de cada persona. Miremos los momentos más bellos de la historia de la Orden Dominicana. Pensemos, por ejemplo, en el siglo XV, un momento de reforma, prácticamente de refundación de la orden. Y en ese momento que encontramos conventos bien estructurados, una clara autoridad, sin petulancia y sin arrogancia, pero clara. Ese es el estado de la orden dominicana en el siglo XV, en el siglo XVI. Por eso lo que vino a nuestra América fue de lo mejor que se podía conseguir. Un Pedro de Córdoba, no se hace así nomás. Un Pedro de Córdoba es el fruto de un siglo de renovación de la Orden Dominicana en España. Un Antonio de Montesinos no es un improvisado que un día dijo, yo como que hoy quiero, hoy como que estoy que me hablo. No. Un Antonio de Montesinos se gesta en una comunidad reformada desde el amor, desde la fidelidad. Por eso, cuando predica Antonio de Montesinos y la gente se va al prior, que era Pedro de Córdoba, allá a comienzos del siglo XVI, se van donde el prior a decirle, oiga, mire las barbaridades que resultó diciendo su fraile este, su padre este. Pedro de Córdoba presenta a la comunidad como un solo bloque. Esa no es la idea de Antonio. Así pensamos aquí. Es una opción de comunidad. Fíjate qué belleza. Es el profetismo de uno, Antonio de Montesinos. Estos no son hombres. Profetismo de uno. Pero ese profetismo no es una escapada en solitario. No es el disparo de un francotirador. No es un fraile exótico que se salió con la suya. Es el fruto de una comunidad estructurada y renovada. Pensemos en el carisma absolutamente único de Juan de Fiesole, conocido como el Beato Angélico. Este hombre tiene un don único para el arte, único. Pero él pertenece a una comunidad. Y esa comunidad es la que recibe
entiende, valora y potencia el don del fraile. A su vez, el fraile entiende, asume, valora la estructura de la comunidad. Esos son los momentos gloriosos de la orden. ¿Sabía usted que la mayor parte de los grandes escritos de Santo Tomás de Aquino son fruto de obediencia? Ahí tienes otro ejemplo. Una de las síntesis de teología bíblica más preciosas, tal vez la más notable del siglo XIII, es la Catena Áurea. La Catena Áurea recoge las predicaciones y meditaciones de los padres de la Iglesia para los cuatro evangelios. El autor de la Catena Áurea, que por supuesto significa cadena de oro, el autor de la Catena Áurea es Santo Tomás de Aquino. Solo un talento, solo un hombre con una memoria absolutamente, casi diríamos sobrenatural, con una capacidad investigativa tan ágil, con una inteligencia tan profunda, podía hacer una obra de esas en el espacio de unos pocos años. ¿Por qué hizo Santo Tomás de Aquino la Catena Áurea? Por obediencia. Si nos vamos a otras comunidades, encontramos lo mismo. ¿Qué talento el de Teresa de Jesús? Pues bien, todas las obras que nos siguen alimentando de Teresa son fruto de obediencia. O sea que en el Nuevo Testamento, y ahora vamos a ver textos específicos, y en la vida de la Iglesia, no se opone lo personal y lo comunitario, no se opone lo profético y lo institucional. Esa idea de que la comunidad es el freno que no deja que el profeta surja, no sé de dónde la sacas, pero eso no es Luis Bertrán, eso no es Luis de Granada, eso no es Antonio de Montesinos, eso no es Juan de Santo Tomás, eso no es el cardenal Cayetano. Cuando la orden ha sido grande, cuando ha estado en sus mejores momentos, ahora no estamos en los mejores momentos. Tampoco estamos en los peores. Cuando la orden ha estado en sus mejores momentos, lo personal y profético ha ido unido a la reforma y a la renovación comunitaria y a la estructura propia de una obediencia. Vamos al Nuevo Testamento. En el Antiguo también hay cosas interesantes, pero vamos al Nuevo Testamento. Yo quiero empezar por algunas imágenes. Imágenes que son bien conocidas y que son muy elocuentes. Quiso Dios que el domingo que empezábamos nuestro retiro nos encontráramos precisamente con la primera de esas imágenes, el grano de mostaza. Mateo capítulo 13. Yo voy a escribir solamente los capítulos aquí, ya los versículos son más fáciles de encontrar. El grano de mostaza, Mateo 13. A mí esta parábola me gusta por muchísimas razones. Una de ellas es responder a esta pregunta. ¿Quería Cristo una presencia? Óigalo como lo voy a formular. ¿Una presencia permanentemente, indefinidamente, minúscula, pequeña, oculta del reino de Dios? La única respuesta posible es no.
la semilla crece. Como dice la hermosa cartelera que está a la entrada de la capilla, crece lentamente, crece orgánicamente, pero crece. Y no se nos olvide lo que dice el Señor, se vuelve la más alta de las plantas del huerto. O sea que la idea de un cristianismo pequeño, invisible, escondido, acomplejado, no es. Que la iglesia, por muchos motivos, pasa por esas épocas, que la iglesia, al llegar sobre todo a tierras y culturas nuevas, empieza como algo muy pequeño, ¿de acuerdo? Eso es así. Por eso Jesús dijo, semilla de mostaza. ¿De qué tamaño es una semilla de mostaza? Según dice la famosa Wikipedia, está entre 1 y 2 milímetros. Realmente es muy pequeña. Entre 1 y 2 milímetros, casi invisible. También la iglesia, en ciertos momentos de persecución, de misión, de colapso, se vuelve casi invisible. Sí, pero es semilla que crece. Eso no se nos puede olvidar. Y las obras de los santos son así también. Yo pienso en tantas casas tan bellas y tan grandes que tienen, por ejemplo, ustedes. Cuando uno piensa en Senville y su pozo, y cuando uno mira la casa madre, o cuando uno mira esta misma casa en la que estamos, o cuando uno mira la Turena, por allá en Florida, en Santander, o cuando uno mira esa casa que no sé cómo la llaman, la casa provincial en Medellín, que eso se pasan, jardines y campos y construcciones. Eso puede ser, a ojos de algunos, puede ser una iglesia triunfalista. Yo creo que no. Si las cosas están hechas para el servicio, para la formación de verdaderos testigos del Evangelio, a mí no me preocupa ese tamaño. De hecho, me parece que lo normal, según esta imagen, es crecer. Y también hemos explicado en la homilía del domingo por qué es importante crecer. Porque es importante que se vea la gloria de Dios. Y otra razón de caridad, porque todos deben saber a dónde pueden acudir en necesidad. San Benito, que era tan estricto en el voto de pobreza, y eso lo sabemos por su época de ermitaño, San Benito, que verdaderamente vivió la pobreza hasta los límites mismos de la mendicidad, cuando empieza a construir las abadías, ya sabes de qué tamaño las hace. Recuerda lo que es Monte Cassino. Claro que ha tenido ampliaciones a lo largo de la historia, pero Monte Cassino es gigante. Europa fue evangelizada a base de abadías. Abadías gigantescas. ¿Eso qué es? ¿Una iglesia triunfalista? No. Esas abadías gigantescas eran la casa de todos los campesinos. Eran los centros de capacitación de todos los pobres. Eran las escuelas de todos. Los métodos de agricultura de Europa, ¿quiénes los cambiaron? Los benedictinos. Entonces, el humilde labriego, que veía desde la distancia, kilómetros y kilómetros, veía que se levantaba la torre de la iglesia, la torre de la abadía,
las murallas del monasterio, sabía que tenía a dónde acudir. ¿Quién proveyó la educación durante siglos y siglos en Europa? Esas abadías. Esos eran los lugares. ¿Qué tal que los benedictinos hubieran dicho: nosotros tenemos que limitarnos a hacer unas cuantas chozas? Hubieran traicionado su misión de evangelización, de inculturación y de promoción humana en Europa. Entonces la semilla de mostaza tiene que devolvernos la conciencia de que las cosas hay que saber pensarlas en grande, siempre para servicio de los pequeños. Pero es que la mejor manera de servir al pequeño es que haya una institución robusta, capaz de acogerle, capaz de servirle, capaz de amarle. Los métodos de agricultura, los métodos de formación, los métodos de crecimiento familiar salieron de las abadías. De modo que esa es una imagen. Mateo capítulo 5, que nos presenta: ustedes son luz del mundo, ustedes son sal de la tierra. No se puede ocultar una ciudad puesta sobre un monte. Brilla así la luz de ustedes. Entonces hay que brillar. Hay que brillar. Tiene que verse. Es notable el dato de la ciudad. La ciudad puesta sobre el monte es notable por una razón. Porque la ciudad es el lugar donde se vive. La iglesia tiene que enseñar a vivir. Muy interesante el ejemplo que nos dan nuestros hermanos jesuitas en sus extensísimas misiones en Argentina, Paraguay, Bolivia, especialmente Paraguay, como sabemos. No tiene paralelo en la historia de la iglesia lo que hicieron los jesuitas. Lo pensaron realmente en grande. Y es muy interesante ver cómo la obra de los jesuitas en el Paraguay llegó a ser tan exitosa desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico, llegó a tener un éxito tan grande que por eso se ganaron tantos enemigos. ¿Por qué se reunieron tantas fuerzas para acabar con ese proyecto? Porque el proyecto era un éxito y porque elevaba la conciencia de dignidad de los pequeños. Todos estos indígenas, hablando su propia lengua, su hermoso guaraní, qué lengua tan bella, todos estos indígenas, en ese camino de conocer su propia dignidad como hijos de Dios y de aprender a trabajar en un modelo que hoy llamaríamos cooperativo, empezaron a ser un bloque de resistencia frente a los que querían utilizar al indígena simplemente para explotarlo. De manera que las gigantescas, porque fueron gigantescas misiones jesuíticas en el Paraguay y también un poco en Bolivia, la zona de Santa Cruz, lo que llaman la Chiquitanía, era un éxito de tal magnitud que por eso ganaron enemigos. Y se sabe de buena fuente que muchos de los que lucharon por la supresión de la Compañía de Jesús le estaban pasando una cuenta de venganza. No tiene paralelo en la historia de la iglesia lo que hicieron los jesuitas allá. Es una cosa interesantísima y merece ser más estudiada. Tal vez algunos de ustedes hayan visto la película La Misión.
Si no la han visto, sugiero que la vean. Es bien interesante. Entonces, fíjate que sí hay quien ha tomado en serio esa palabra. Somos ciudad. Somos ciudad. Eso es bello. Entre otras cosas, perdón, entre otras cosas hay un dato teológico. Si el Señor ha venido para renovar todo el ser humano, quiere decir que todas las áreas de la sociedad, todas, están llamadas a ser iluminadas por el Evangelio. Y eso significa la industria, la familia, la agricultura, la educación, la medicina. Yo tuve ocasión de visitar un gigantesco monasterio cisterciense en el área de Cataluña, cerca de Tarragona. Me falla la memoria, pero cualquiera que mire el mapa encuentra el nombre de ese monasterio. Además, amabilísimos los monjes cistercienses. Es muy grande lo que tienen, pero lo que tenían es una ciudad. Es una ciudad, es que tenía todo. Su panadería, sastrería, agricultura, ganadería, industria, talabartería, carpintería. Es una cosa monumental, monumental. Estaba diseñado para albergar 200 monjes, 300 monjes. Era gente que pensaba en esas dimensiones. Quizás algunos de ustedes hayan estado en el convento de los dominicos en el centro de Lima, el convento de San Martín de Porres. Es un convento gigantesco. Tiene unos claustros inmensos, el convento actual. Creo que tiene como 3 claustros completos. Pero cuando uno sale del convento, haciendo el tour por lo que podríamos llamar es la presencia dominicana en Lima, le muestran lo que era en la época de Martín de Porres, siglo XVII, lo que era. Se queda uno asombrado. Lo que hay actualmente es colosal, pero lo que tenían esos frailes era 4 veces lo que hay hoy. Era una ciudad. Por supuesto, eso se presta para abusos, se presta para codicia, se presta para arrogancia, pero volvemos a decir, y no hay arrogancia en una choza donde viven 3. El problema de la arrogancia no está en eso. Lo que necesitamos es una iglesia que de tal manera ame a Dios y de tal manera ame a sus pobres, que sepa poner todo al servicio de ellos. Y lo que más asombra es ver que en la evangelización en América, ese era el modelo. Miren ustedes, porque ejemplos es lo que yo tengo, miren ustedes el caso de Quito. Una cosa interesante para hacer es tomar el mapa de Quito antiguo y darse cuenta qué pertenecía a cada comunidad. La ciudad entera estaba repartida entre frailes y sacerdotes. El sector de lo que se llamaba la compañía de Jesús, donde está esa iglesia que es única en el mundo, la iglesia de la compañía en Quito, eso es una cosa única. La iglesia de la compañía tenía su ámbito de acción, luego la iglesia y el sector de los dominicos, el sector de los franciscanos,
Por algo dijo Simón Bolívar, Quito es un convento. Quito es un convento. Y eso era lo normal para ellos. Ellos no se escandalizaban de que se hiciera una iglesia como del tamaño de esta hermosa que tenemos aquí. Ellos no se escandalizaban de que se hiciera una iglesia de este tamaño y a dos cuadras hicieran otra de ese tamaño. Les parecía lo normal. Y había gente para todo. Pero luego uno se pone a pensar y los anormales somos nosotros. Porque a nosotros nos parece normal tener una parroquia de 70.000 personas y tener una iglesia donde caben 1.500. Entonces a mí me enseñaron aritmética los padres dominicos. Si la iglesia donde caben 1.500 personas tiene 4 misas el domingo, ¿cuántas personas van a misa? 6.000 si se llenan las 4 misas. Pero el censo dice que la parroquia tiene 70.000 habitantes. La parroquia se llena, la iglesia parroquial se llena 4 veces el domingo. 4 por 1.500 a mí me da 6.000. A nosotros, nos parece normal que menos del 10% vaya a misa el domingo. Entonces, ¿quiénes son los que están bien? Los quiteños del siglo XVI, que hacían iglesias cada 3 cuadras, o nosotros, que hacemos iglesias cada 40 cuadras. Es que a nosotros nos ha parecido normal que la gente no vaya a misa. Es que a nosotros nos ha parecido normal que la gente tome su fe únicamente para el rato del bautismo, para la primera comunión y para las exequias. Pero somos nosotros los que estamos mal. ¿Sabe lo que pasaba en Irlanda? Me cuenta un padre mayor. Yo no sé si vive, entre otras cosas. Me cuenta cómo era la situación en los pueblos de Irlanda. Ustedes han estado en misa seguramente en un monasterio de clausura donde ponen las hostias contadas por el número de monjas que van a comulgar. Eso es muy natural en muchos monasterios. Se sabe que el monasterio tiene 17 monjas, entonces ponen 17 hostias chiquitas y la famosa hostia grande para el padrecito. Eso es muy normal. Y en otras comunidades religiosas donde se sabe cuántas hermanas van a estar en la misa, se considera normal que todas van a comulgar y se hacen las cuentas. Es lo normal. ¿Sabe qué me decían de Irlanda? Que había pueblos donde el sacerdote preparaba la misa con el censo. Es decir, que si en el pueblo hay 400 personas, el padre preparaba 400 hostias para la misa. Porque él sabía que, es que era como un convento, él sabía que todos iban a comulgar. Y el día que le sobraban hostias, él sabía algo ha pasado. O alguien salió de viaje y no me enteré, o aquí falta confesar más gente. Esa era Irlanda. Hay historias semejantes de Polonia. Hay historias semejantes de algunos pueblos de Italia. Todo el mundo habla de Juan 23. ¿Cómo era el pueblo donde creció Juan 23? Se llama Sotto il Monte. Era uno de esos pueblos donde el cura preparaba la misa y preparaba el número de hostias sabiendo el número de habitantes adultos o de primera comunión que ya han hecho primera comunión en el pueblo. Ese era Sotto il Monte. O sea que sí ha habido tiempos en la iglesia donde ha habido esa conciencia. Pero por supuesto eso no es algo que se pueda imponer. Hay que tener cuidado con eso. No puede ser una simple ley. Lo que yo admiro más de los jesuitas en sus misiones allá en Paraguay, no todo sería perfecto,
Pero démosle crédito que lo merecen. ¡Qué cosa tan bien organizada! Y lo más hermoso es que no hay recuerdo de que la gente se sintiera obligada, doblegada. Tenían toda una pedagogía para atraer desde el diálogo, desde el amor. Algo así como decir, es que esto te conviene. Lamentablemente, ha habido ocasiones en que se ha querido imponer la vida sacramental por vía de pura disciplina. Así no funciona. Yo me he encontrado personas que dicen, yo ya asistí a todas las misas que tenía que asistir. Yo estaba con las hermanas del colegio, no diré nombres. Y allá las monjas todos los días para misa y comulgue y todos los días, misa, comunión. No, 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 las cosas no son como robots. Esto no es un proceso automático. Es una tarea de conquistar corazones y más corazones y más corazones. Hay una frase que me impacta de San José María Escrivá de Balaguer, que no suele ser muy popular entre los dominicos. Pero yo le aprendo mucho, yo trato de aprenderle mucho a todo el que puedo. Dice San José María, si tienes a tu alcance 100 almas, 100 almas te interesan para Cristo. Eso es propio de los santos. Ese buscar que nadie se escape, que todos sean para el Señor. Y si lo piensas bien, si uno razona de otra manera, está contradiciendo el Evangelio. ¿Quién soy yo para excluir de la gracia y de la alegría del Evangelio a un muchacho porque me parece antipático, porque me parece mundano, porque me parece lujurioso? Si es lujurioso, si es envidioso, si es mentiroso, si es agresivo, más me interesa. ¿Cuáles eran los preferidos de Don Bosco? Esos. Lo que él escogió en las calles de Turín fue la gente con la que nadie quería meterse, lo que hoy llamaríamos las pandillas. Eso fue lo que le interesó. El Papa Francisco diría la periferia. Entonces, interesarse por una evangelización total, interesarse porque la iglesia sea ciudad puesta en el monte, eso es propio de los santos. En cambio, interesarse solo por un grupito, eso es crear una élite. Y esa élite puede ser la élite de la comunidad eclesial de base, o puede ser la élite del grupo de oración carismático, o puede ser la élite del grupo de comunión y liberación, o puede ser la élite del círculo del Opus Dei. No importa de dónde vengas tú, no importa qué lenguaje utilices, si no estás pensando en evangelizar a todos, estás creando una élite. El hecho de que tu élite sea élite de campesinos, o que tu élite sea élite de obreros, o sea élite de empresarios, ponle el nombre que quieras. La única posibilidad es ser ciudad, y la ciudad a quien recibe, a todos. Entonces dice San José María, si 100 almas tienes cerca, 100 almas son para Cristo. Todas te interesan, todas. Y fíjese que ustedes y yo recordamos madres venerables, y yo recuerdo también, además de las madres venerables, algunos padres venerables de mi comunidad, que tenían esta santa obsesión por llegar a todos y por evangelizar a todos. Entonces pensaban en cómo evangelizar al celador, cómo evangelizar a la niña de los tintos, cómo evangelizar a la muchacha que ayuda en el lavado de la ropa, cómo evangelizar al cartero que llega. Yo conocí un dominico en mi tiempo en Irlanda, conocí un dominico con el que me estuve confesando varios meses, y pienso lo mismo que piensan muchos, muy probablemente ese padre era un santo. ¿Qué manera tan hermosa de obrar, qué mansedumbre, qué pureza de costumbres, qué humildad? Realmente, si a mí me preguntan, yo digo, yo creo que ese señor era un santo.
Y se le ocurrían cosas locas que no se le ocurrían a nadie más. Por ejemplo, llegó un circo, el circo, a Dublín. Y pensaba este padre, y eso sí se habrán confesado. Y se iba allá al circo. Se iba al circo. Y no era ninguna payasada. Se iba al circo y se presentaba. Mucho gusto, soy sacerdote católico. Posiblemente muchos de ustedes son católicos. Con el debido respeto ofrezco mis servicios, porque quizás algunos quieran conversar, se quieren confesar. Él asumió el apostolado del circo en Dublín. De manera que ya cuando llegaba a un circo, cualquier circo lo llamaban a él, porque él era el padre del circo. Y él decía, claro, la niña contorsionista tal vez tiene pecados. El mago tal vez tiene pecados, ha desaparecido unas platas. Tal vez el señor que domestica leones es un tipo a quien nadie se lo aguanta. Entonces, y celebró matrimonios de esas personas que estaban conviviendo. Eso era una delicia escucharle esas historias. Una delicia. Por allá me acuerdo el caso de uno, claro que es que todo suena chistoso cuando uno hizo un circo. Algo así como que la secretaria estaba conviviendo con uno de los payasos, que por supuesto no era payaso toda la vida, ¿no? Todo el día. Y llevaban años conviviendo. Y viajaban de ciudad en ciudad y eran pues una pareja de hecho. Lo que llaman unión libre, ¿no? Y este padre, a lo largo de unas semanas que estuvo el circo en Dublín, empezó a hablar con ellos. ¿Y qué les impide a ustedes casarse? ¿Ustedes no sienten hambre de la Eucaristía? Y celebró el matrimonio del payaso y la recepcionista. Esos son los santos. Y nosotros hemos tenido gente así en nuestras comunidades, gente que piensa en todos, ¿cómo hacemos para llegar? No a unos pocos. El que esté pensando en unos pocos ya se equivocó, dice el Papa Francisco, porque el cristianismo no es élite, no es élite. Si tu modelo de evangelización sirve para los obreros, pero sientes que los empresarios son unos desgraciados que han de condenarse en la última paila, te equivocaste de evangelio, ese no es. Si tú quieres evangelizar a los empresarios porque son los líderes, pero no te interesan los sindicalistas que son unos comunistas ateos desgraciados, te equivocaste. El santo, el que tiene el espíritu de Jesús, siempre está mirando todo. ¿Cómo hago para llegar a todos? ¿Cómo hago para que todos crean? Para que todos amen, para que todos encuentren su vocación, para que todos encuentren su camino. Y todos es todos. Los discapacitados, los inmigrantes. Una de las cosas que hacía este padre, que yo pienso que puede ser un santo y está en el cielo, una de las cosas que hacía es que él aprendía pedacitos, no era muy bueno con las lenguas, pero él aprendía pedacitos de otras lenguas para atender a las comunidades minoritarias. La gente de lengua hispana lo quería mucho, porque él hacía lo que podía por expresarse en español y por tratar de confesar en español a los que podía. Eso es bello. Eso es bello. Y eso es propio de Jesús. Entonces ahí tenemos esas referencias bíblicas. Primera Corintios 10, Efesios 4. Primera Corintios 10, Efesios 4. ¿De qué nos habla? Del cuerpo, ¿no? El cuerpo.
Sí, hemos de crecer como un cuerpo. Como un cuerpo. Me acuerdo la primera vez que visité la casa provincial de ustedes, Dominicas de la Presentación en Medellín. En esa época, que fue hace ya bastantes años, la situación vocacional estaba un poquito mejor que ahora. Lamentablemente, los tiempos actuales son duros en todas partes. Y yo me acuerdo una hermanita que me hizo como el tour por toda esa casona con sus distintas áreas. Yo sentía 1 Corintios 10. ¿Qué dice 1 Corintios 10? Somos un cuerpo, somos distintos miembros de un mismo cuerpo, nos necesitamos mutuamente. Tantas cosas que he recibido yo de la presentación. Me gustó tanto esa visita a esa casa de Medellín. Yo creo que ni ordenado estaba yo. No sé si estaba recién ordenado. No, sí estaba ordenado porque celebré allá una Eucaristía en el noviciado. Y me acuerdo ese tour que me hacen, ese recorrido, y la hermana que me va contando cómo presta una función cada cosa. Aquí está la enfermería, aquí está el noviciado, aquí está la casa de acogida, aquí está la parte de donde se hace esto, donde se hace esto otro. Oiga, era como sentir 1 Corintios 10. Todo tiene su lugar. Todo tiene su función. Y todos se necesitan mutuamente. Eso era muy bonito. Que aquí necesitamos una cocina especial por estas hermanas que tienen tal condición. Que aquí necesitamos esto otro. Pero a su vez esas hermanas necesitan unas terapias no sé dónde. Todo tiene su lugar. Entonces, yo quiero que nos volvamos a enamorar de esa iglesia que se convierte en cuerpo de Cristo, donde todos somos importantes. El entusiasmo de las jóvenes es muy importante. La sabiduría de las mayores es importante. El liderazgo de quienes tienen gobierno es importante. La docilidad y la prontitud de quienes obedecen es importante. Las que se ocupan de tareas administrativas y que se santifican por allá detrás de un escritorio, si lo hacen con amor y para servicio de la congregación, es importante. La que está ya metida en la selva, en la jungla, es importante. Eso es ser comunidad, eso es ser cuerpo. Y es muy importante que aunque estemos en tiempos donde muchas de estas cosas han disminuido, es muy importante inculcar en las personas más jóvenes la certeza y la alegría de que ese es el verdadero rostro de la iglesia. Y eso es lo que quiere ser la congregación. Efesios 4, ustedes saben de qué nos habla. Efesios 4 nos habla de cómo a través de las distintas articulaciones, a través de los distintos elementos, todos vamos creciendo hacia la plenitud en Cristo. Entonces, la hermana que está atendiendo la enfermería, la hermana que está atendiendo la cocina, la hermana que está evangelizando a los empleados, la hermana que tiene el encargo del gobierno, todas están mirando Cristo, Cristo, Cristo. Y es Él el que le da la unidad, el que le da el propósito. Y así para la iglesia entera. Un lugar que me llama mucho la atención es la diócesis de Sonsón, Río Negro. Especialmente porque se siente bastante la herencia de un gran obispo, Monseñor Uribe Jaramillo. Ese era otro que tenía esto clarísimo. Uno mira cómo él organizó que hubiera seminario mayor, seminario para vocaciones tardías, casa de acogida, casa de retiro, casa para sacerdotes enfermos, a ver cómo vamos a solucionar esto, cómo damos verdadera caridad a los pobres. Así piensan los santos. El que está pensando en sacar adelante su obrita, a ver, que lo mío salga adelante, que me den permiso y que este pedacito salga adelante.
Así no es. Así no es. Siempre la mentalidad aquí es el conjunto. Es siempre eso lo que nos marca. Vamos llegando al final. Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, y Efesios, capítulo 2. Estos dos van juntos, ¿no? Primera Pedro, capítulo 2, ¿de qué nos habla? Nos habla de que nosotros somos piedras vivas, que entramos en la construcción. ¿De qué nos habla Efesios, capítulo 2? Nos habla de cómo estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y por último, Apocalipsis, capítulo 21. ¿Qué nos dice Apocalipsis 21? Que nosotros somos la nueva Jerusalén. Y nuestra verdadera casa y nuestro verdadero origen está en el cielo. Muy en consonancia con lo que dice el capítulo primero del Evangelio de Juan. Nosotros no hemos nacido de deseo de varón. Nosotros no hemos nacido de la carne y de la sangre. Hemos nacido de Dios. Bueno, yo creo que estas imágenes bíblicas bastan para que nosotros tomemos conciencia de cómo el verdadero rostro de la iglesia es grande, sin ser triunfalista. Es fuerte, sin ser arrogante. Está al servicio de todos, es casa para todos y a todos quiere servir. Si hay algo que yo quisiera, es que todos, pero especialmente nosotros religiosos, aprendiéramos a amar más la iglesia, este misterio de la iglesia. Esto hay que difundirlo. Hay que llegar a una clara conciencia de cómo en este camino está la plenitud del Evangelio. El ejemplo de los santos y los momentos más hermosos de la historia de la iglesia así lo confirman. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.